gracias por venir, a todos ustedes. Mil gracias. Y gracias a Polonia, a Alemania, Turquía, Grecia, Ucrania, Georgia, España. Les presentamos la obra de Nicolai Gogol, El Capote. La historia comienza en un departamento de... Pero no, ahora no lo voy a contar. En un departamento había un funcionario del que no podía decirse nada de particular. Era bajito, incluso algo cegato, la cara picada de viruelas, un poco pelirrojo, ni guapo ni feo. Y podría decirse que la piel la tenía de ese color hemorroidal. Pero ¿qué le vamos a hacer? La culpa la tiene el clima de San Petersburgo. El funcionario se apellidaba Basmachki. Este apellido tuvo su origen en la palabra Basmach, que significa zapato. Lo que no se sabe es cuándo, en qué época y en qué momento tuvo la derivación. Se llamaba Akaki Akakievich. Tal vez al espectador se le antoja un poquito extraño y rebuscado el nombre, pero podemos asegurarle que no lo es nada en absoluto y que las circunstancias se combinaron de tal suerte que fue completamente imposible darle otro. He aquí cómo ocurrió.
pero él tomaba todo lo que le largaba, mirando tan solo el papel, sin fijarse en quién lo entregaba, ni en si tenía derecho a ello. Lo tomaba del acto y se disponía a copiarlo. Los jóvenes funcionarios le hacían burla y se mofaban de él en la medida de su ingenio oficinesco. En presencia suya contaban las innumerables historias con él de protagonista. Decían que le pegaba a su patrón a una vieja de 60 años y le preguntaban que cuándo se casarían. Y otras veces le rociaban la cabeza con trocitos de papel diciendo que era nieve. Pese a tanta impertinencia, no cometía una sola equivocación en las copias. Únicamente cuando las bromas iban demasiado lejos o cuando le empujaban con el codo impidiéndole proseguir su faena, terminaba por decir: dejadme, ¿por qué me tratáis así? Había algo extraño en esas palabras y en la voz con que las pronunciaba. Su tono producía tanta lástima que un joven recién ingresado en el cuerpo y que, inducido por el ejemplo de los demás, osó burlarse de él, se detuvo como herido por un rayo, y desde entonces todo pareció cambiar a sus ojos, tomando otro aspecto. Fuerza sobrenatural lo apartó de sus colegas, a quienes había considerado como a personas correctas y educadas, y por espacio de mucho tiempo, aun en los momentos más entretenidos, se le presentaba súbitamente el pequeño funcionario de la calva con su penetrante. Dejadme, ¿por qué me tratáis así? En esas palabras punzantes se percibían otras. Sin embargo, decir que jamás se tuvo con él una atención sería faltar a la verdad. Un director, hombre sensible, deseando premiar sus largos años de servicio, dispuso que se le confiara una tarea más importante que la de simple copista. Se trataba de tomar un expediente ya terminado y redactar una carta dirigida a otra institución. Bastaba para ello cambiar el encabezamiento y pasar algunos verbos de la primera a la tercera persona. Pero le costó tanto esfuerzo que quedó bañado en sudor y, enjuagándose la frente por fin, dijo: no, déjate. Más vale que me dejes para cambiar. Y a partir de entonces lo dejaron de copista para siempre. Diríase que aparte de ese trabajo, nada existía para él. De regreso a su casa, se sentaba inmediatamente en la mesa, engullía apresuradamente su sopa y un trozo de carne de vaca con cebolla, sin paladearlos, tragando a voleo con moscas y todo lo que Dios enviaba. Una vez que sentía el estómago repleto, se levantaba de la mesa, sacaba un tintero y se ponía a copiar papeles traídos de la oficina. Si no tenía ninguno pendiente, copiaba para él por puro gusto.
sobre todo documentos que le parecían notables, no por la belleza de su estilo, sino porque el destinatario era algún personaje nuevo o importante. Y esto lo hacía con amor, y su rostro se inundaba de placer. Akaki, ¿cómo estás? Como bajo de gloria de Dios. Nadie podía jactarse de haberle visto jamás en ninguna velada,
y satisfecho ya de escribir, se acostaba sonriendo al pensar en el día de mañana. ¿Qué le enviaría a Dios para copiar? Y así transcurría la apacible existencia de un hombre que con 400 rublos de sueldo al año sabía estar contento de su suerte. Y quizá había transcurrido hasta la edad más avanzada, a no ser de las calamidades de las que está sembrado el camino, no solo de los consejeros titulares, sino también de los consejeros secretos, efectivos, paliativos y de toda clase, y hasta incluso de aquellos que nadie da ni nadie solicita consejo alguno. Hay en San Petersburgo un enemigo feroz para todos, que es el frío que tienen en esta ciudad. Pero al mismo tiempo dicen que es muy sano para la salud. Akaki Akakievich llevaba tiempo notando que el frío le mordía dolorosamente y examinando el capote con atención en su casa, descubrió que el paño aparecía calado en dos o tres puntos, precisamente en la espalda y en los hombros, y tan deteriorado estaba que se traslucía y el fondo de la chaqueta se deshilachaba. Cuando Akaki se percató de lo que pasaba, se le recomendó ir a visitar a un sastre que vivía en el cuarto piso y se entra por la parte de atrás. Y Petrovich, a pesar de estar ciego y tuerto, era un sastre que hilaba con mucha finura pantalones y capotes. Es evidente que no deberíamos extendernos mucho en la personalidad del sastre, pero como es de rigor en toda obra se precise el carácter de cada personaje, no queda otro remedio. Y venga pues, a Petrovich, tiempo A, se le llamaba por el nombre de Grigori. Era entonces siervo de no sé qué señor. El patronímico Petrovich databa de la época en que fue liberado y comenzó a empinar el codo en las fiestas, al principio durante las fiestas mayores y luego en todas las eclesiásticas sin distinción, dondequiera que el calendario estaba marcado por una cruz. Y en relación con esto, Petrovich permanecía fiel a las costumbres de los abuelos y cuando discutía con su mujer la llamaba pecadora alemana. Pecadora alemana. Y ya que hemos aludido a la esposa, vamos a pedir que salga la mujer. Sabemos muy poco, quizá tan solo que Petrovich estaba casado. Pecador alemán.
Petrovich estaba furioso y enfadado. Buenos días, señor. No tiene arreglo. Es demasiado viejo. Al oír tales palabras, le dio un vuelco el corazón a Katia Akakievich. Parecía ir en sueños. Terminado este soliloquio, en vez de tomar dirección de su domicilio, puso exactamente el rumbo contrario, sin advertirlo él mismo. Por el camino le rezó un desollinador nada limpio, ennegreciéndole todo el hombro. Pero nada de eso notó Akaki. Únicamente cuando se dio de bruces con un guardia municipal que le dijo: ¿No ves que te metes en mis propias narices? ¡Sal de ahí! Y animado con tales razonamientos, Akaki Akakievich esperó al domingo siguiente y al ver desde cierta distancia que la mujer de Petrovich salía de su casa, se coló en ella de sopetón. Thank you.
decía que Bits estuvo piensa que te piensa, y a la postre dedujo que habría de reducir los gastos ordinarios durante un año por lo menos, renunciar a la cena, no encender la vela, y en caso de que algo tuviera que hacer por las tardes, irse al cuarto de la patrona y trabajar a la luz de su vela. Poner sumo cuidado en la calle, suavizando al máximo el paso por adoquines y losas, y andar casi de puntillas, a fin de no gastar prematuradamente las suelas. Dar la ropa a lavar con la menor frecuencia posible, y para evitar que se manchase, quitársela nada más llegar a casa, quedándose con un vetusto batín de algodón indultado por sus muchos años. ¡La lavandería está lista!
¡El capote está listo! ¡El capote está listo! ¡Akakia Makinich! ¡Akakia Makinich! Disfruta de tu compra.
dire al commissario? El comisario promete y promete y no hace nada. ¡Cállate, mujer! Mejor ir a detener. Primero hay que ir al comisario. Ayúdame, por favor, me han robado. Nadie le escuchaba y uno de sus colegas, movido por la compasión, le recomendó ir a hablar con una persona importante. Ningún hecho extraordinario, pero aunque en las postrimerías de su vida recibió un luminoso huésped en forma de capote, venido a reanimar por un instante su mísera existencia hasta que luego se cebó en él la calamidad con el mismo enseñamiento que cayeron sobre los reyes y los soberanos de la tierra. Pero soy la autoridad. Tengo un rango y no puedo caer en esas cosas.